Quiero que se haga justicia, que esto no termine así, como que no pasó nada, que el culpable cumpla con una condena, algo. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo fue? A girar en 197 y vino esta camioneta, alta velocidad, más de 220, se lo llevó puesto. A él le llevaron el auto a la comisaría, todo, y la camioneta desapareció. Nadie hace justicia. ¿Usted es amiga también? Sí, sí. ¿De dónde lo conoce? Desde chiquitito, vivía con él, yo lo cambiaba todo. Un golpe duro. Un golpe muy duro y para los familiares también. Ahora queda pobrecito su hermano que va a luchar con sus padres. Muy duro, muy duro. ¿Usted también era amiga? Sí, amigo de mi hermano, amigo de la familia, todo. Yo quiero que se haga justicia por Eduardo. ¿Qué me puede decir de Eduardo? ¿Cómo era? Una buena persona, una excelente persona. Un excelente chico era. Queremos justicia por Eduardo, trabajador. ¿Soltero? Soltero, 22 años. Hoy cumplía 23 años. Y en su día de su cumpleaños, 24 años cumplía hoy. En el día de su cumpleaños lo vamos a enterrar. Está todo el barrio, ¿cómo es su nombre? Ferreira, yo soy primo hermano de ese sangre. No, era un muchacho muy, muy dócil, muy bueno, no se puede hablar más, nada, decir más nada de él. Un dolor muy grande. Sí, un dolor muy grande. Yo tengo un dolor muy grande. Soy primo hermano de sangre. Él hacía reparto para una panadería. Para una panadería, sí. Se ganaba unos pesos. Sí, se ganaba unos buenos pesos. No, no se puede hablar más de él. No se puede. ¿Qué versión tiene usted del hecho? No sé nada. Yo me enteré ayer, ¿viste? A ver, ¿usted qué versión tienen del hecho? Y de eso, que lo chocó una camioneta. Él fue al reparto de pan y que vino la camioneta del lado del túnel. A 220 por hora y lo chocó. Lo arrastró, no sé cuánto. Lo arrastró una cuadra hasta la Shell, hasta la esquina de la Shell. A ver si. La verdad que sin palabras, todavía no puedo creer. Una amistad de 10 años. Nos criamos juntos en el colegio, secundaria. Y hasta la actualidad era todos los días como una convivencia, como un hermano. Me lo arrebataron. Es injusto todo esto. Es muy injusto. Que en paz descanse Edu. Justicia por Edu. ¿Saben si está detenido la persona? No está detenido. Prófugo. Está prófugo. Está prófugo. La camioneta recién ahora está en la comisaría. El domingo del accidente no estaba y recién ayer estaba en la comisaría. ¿Cómo se explica eso?